Latina y mundo entero. Muy buenas tardes, yo soy Neri Paredes, es un placer recibirlos una vez más a quien somos. Gracias por cerrar esta semana con nosotros. Ya saben que aquí les tenemos la mejor información cultural, así que yo los invito a que veamos un avance de lo que les hemos preparado para hoy. Somos el programa cultural de Telesur. Inicia con la información más destacada de los pueblos del mundo. Brasil y el mundo pierden a una de las figuras más importantes del siglo XX de la música popular del gigante suramericano, Elsa Soares. En Cuba, llega la Feria Internacional del Libro de La Habana con diversas actividades culturales. Además, el Museo de Arte de Beirut, en la capital libanesa, exhibe instalaciones de arte que fueron restauradas tras los daños sufridos durante la explotación del puerto de Beirut en 2020. Todo esto y mucho más hoy en Somos. Todo esto y mucho más hoy aquí en Somos para cerrar la semana. Yo los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. Ya lo saben, nuestra cuenta en Instagram, @SomosTelesur. Vamos a irnos a una pausa. Ya comenzamos. Arrancamos este recorrido cultural directamente en Cuba y déjenme contarles que precisamente en la mayor de las Antillas, con más de 900 novedades, llegará la Feria Internacional del Libro de La Habana, la cual se realizará entre los días 10 y 20 de febrero en la capital y hasta el 30 de marzo en Santiago de Cuba. De acuerdo con los organizadores, el certamen se llevará a cabo en las sedes de la Fortaleza de San Carlos de la Cabaña y el Centro Histórico de la ciudad. También acogerá otros puntos de encuentro desplegados en la localidad capital, en donde se distribuirán donaciones de libros en los barrios desfavorecidos, en las universidades y en los centros de investigación. Durante la celebración, el evento contará con la presencia de más de 56 escritores y editoriales de varias partes del mundo, así como la iniciativa de notables editoriales privadas que también se sumarán a esta gran fiesta de las letras. Y también en Cuba fue presentado el libro Alicia y las maravillas del ballet, Revisitaciones desde la artisticidad, que revela en imágenes a la excelsa absoluta bailarina. La presentación de este libro muestra a una Alicia Alonso como profesora, artista y merecedora de más de 200 premios internacionales e intérpretes de obras clave en el panorama de la danza mundial. El libro, como novedad, presenta fotografías inéditas que nunca fueron publicadas, donde establece un diálogo intenso tanto con el lector interesado y con los balletómanos como un simple degustador de fotografías. La obra, que se encuentra firmada por el fotógrafo Jorge Valiente y la periodista Sahili Tavares, tiene el sello del escritor y ensayista Rafael Acosta, quien destacó la capacidad del material de hilvanar dos perspectivas culturales y creativas imágenes y su interpretación. Con danzas folclóricas, música y otras actividades culturales, cientos de nicaragüenses celebraron este jueves las fiestas patronales de San Sebastián de Diarimba, una de las cunas de la resistencia indígena durante la colonia española. La religiosa tradición, que se festeja desde hace más de 3 siglos, refleja los conceptos artísticos, humanos, filosóficos e históricos que tienen los nicaragüenses, que según los pobladores, San Sebastián es uno de los personajes principales que tiene la cultura de Nicaragua. A pesar de la pandemia y las nuevas variantes que aborda el país, los nicaragüenses estuvieron presentes en esta tradición, pues muchos de ellos, según medios locales, asistieron con el fin de pedir al santo que los ayude a curar enfermedades o a mejorar sus condiciones de vida. Recordemos que Nicaragua es el único país de la región que no tomó medidas restrictivas desde que inició la pandemia en el año 2020. Y en más información les compartimos que el reconocido arquitecto venezolano José Fructuoso Vivas Vivas se encuentra hoy de cumpleaños, célebre personaje y guiador de grandes obras como el pabellón venezolano de Expo Hanover 2000, el Club Táchira en Caracas, el Árbol de la Vida, Espacio de Vivienda,
De 1994, el Museo de Arte Moderno de Caracas y la Flor de los Cuatro Elementos, esta última, por cierto, ubicada al interior del Cuartel de la Montaña, también en la capital. A través de la red social Twitter, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, lo felicita en nombre del pueblo venezolano con el siguiente mensaje. Hoy está de cumpleaños nuestro querido amigo, el genio de la arquitectura venezolana, Fruto Vivas. Pedimos a Dios miles de bendiciones, salud y felicidad para que continúes llenando de bellezas a la patria. Felicitaciones, maestro. Y les cuento que de manera presencial y virtual inicia hoy en Colombia la cuarta edición del iFestival Jericó 2022, el cual trae para ustedes una nutrida y variada programación durante los próximos 3 días. El evento que transcurrirá en el Museo de Arte Religioso, el Teatro Santa María y el Parque Principal del municipio contempla más de 180 invitados especiales procedentes de 20 países, en los que se encuentran autores como las escritoras colombianas Yolanda Reyes y Sara Jaramillo, además de científicos, periodistas, poetas y reconocidas personalidades quienes participarán de estos encuentros y algunas charlas que van en torno a la cultura. iFestival Jericó 2022, Conversaciones que nos unen. Es el nombre de esta edición del certamen que además ofrece un repertorio musical a cargo de Filarmet y la Filarmónica Emberá, primera orquesta filarmónica indígena fundada en Colombia. Ahora nos vamos al gigante asiático, donde la víspera exhiben una réplica de hielo de la pirámide de Kukulcán en la 23ª edición del Festival Mundial de Nieve y Hielo de Harbin, la cual forma parte de un obsequio por el 50 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y México. La enorme escultura denominada El Eterno Retorno del Sol cubre una superficie de 440 metros cuadrados con 9,5 metros de altura y 20,9 metros de longitud y anchura, destacando que su elaboración requirió del apoyo de más de 500 trabajadores y alrededor de 1,100 metros cúbicos de hielo. Esta figura, representativa de la cultura latinoamericana, es decir, la pirámide de Kukulcán, y que se presenta en el espectáculo asiático, se localiza a unos 115 kilómetros de la capital de Yucatán, en Mérida, en México, y alcanzó su esplendor entre los años 987 y 1200 de nuestra era, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Antropología e Historia de la Nación Azteca. Y con noticias de último momento, se dio a conocer sobre la partida física de Meat Loaf, conocido en el mundo de la música como la voz imperiosa del rock. A sus 74 años de edad, falleció el artista cuyo nombre real era Marvin Lee Adai y cuyo disco de 1997, Bat Out of Hell, es uno de los más vendidos de todos los tiempos. Despedimos este primer bloque con una de sus canciones. Ya volvemos. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros a quien somos en este fin de semana, y quiero platicarles que como parte de una iniciativa de la UNESCO junto al Museo de Arte de Beirut, en la capital libanesa, se ofreció una exhibición que muestra las instalaciones de arte que fueron restauradas tras los daños sufridos durante la explosión del puerto de Beirut del 3 de agosto de 2020. Acompáñanos. La
La explosión, que según cifras oficiales dejó más de 200 personas fallecidas y más de 7.000 heridas como consecuencia de la detonación de 2.750 toneladas de nitrato de amonio, que además de destruir gran parte de los barrios costeros del este de Beirut, arrasó galerías y vestíbulos de hoteles donde se exhibían algunas de las obras de arte más famosas del país. Ahora, bajo el título El arte herido, en la galería de Wonder Art fue inaugurada una exhibición de más de 60 piezas de arte restauradas que serían dañadas y destruidas. Wonder Art, comisariada por Jean-Louis Mengi, presentó las piezas bajo una nueva visión, incluidas algunas de ellas que se dejaron tal como estaban después de la explosión en agosto de 2022. Las esculturas de metal Paz y Amor Enredado de Naila Romanos Ilaya, por ejemplo, presenta abolladuras y raspaduras tras ser volcada por la fuerza de la explosión de ese momento. Las obras que se mantendrán en el mencionado recinto museístico están expuestas en el vestíbulo del Hotel Le Grey, a pocos kilómetros del devastador puerto. Las autoridades del Museo de Wonder Art señalaron que el artista y pintor Nabil Nahash realizó algunas obras sobre la escena de la devastación y su impacto en las personas, al tiempo en que las pinturas del artista Tong Jun han sido suturadas y otras obras de famosos aún quedan visibles sus grietas y desgarros exhibidas en el segundo piso del museo. Los esfuerzos de recuperación están en marcha. Organizaciones internacionales como la UNESCO, junto con museos como el Louvre de París, han prometido primeros auxilios culturales a la capital libanesa para ayudar a salvar los sitios patrimoniales dañados. La directora de la Oficina Regional de la UNESCO en Beirut y representante de la UNESCO en el Líbano y Siria señaló que esta exposición es un milagro y espera que muchos otros socios se sientan inspirados para invertir sobre el arte, la cultura y el patrimonio cultural, que es un gran activo que tienen Beirut y el pueblo libanés. Fíjense que después de 2 años de ausencia a consecuencia de la pandemia de la COVID-19, volvió el carnaval a las calles uruguayas. Aquí les contamos. Fueron 2 largos años sin las caras pintadas y la alegría en los corazones de los carnavaleros uruguayos. Pero la fiesta de Momo finalmente se hizo presente. Aunque con protocolo sanitario y más cuidados que de costumbre, el desfile inaugural de la fiesta popular por excelencia de los uruguayos se realizó sin contratiempo ninguno y dio inicio al que se conoce como el carnaval más largo del mundo. Algo muy esperado por todos nosotros. Esto es el desfile inaugural, pero lo importante también es lo que va a venir después, ¿verdad? En el teatro de verano, las murgas en los tablados populares. Y bueno, siempre siendo cuidadosos, cuidándonos entre todos, en eventos al aire libre, con aforo, ¿verdad? O con vacunación y siempre usando tapaboca, pero de una forma o de otra volviendo a disfrutar de nuestro carnaval. Para la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, la esperada vuelta del carnaval va a resonar en el alma de los uruguayos y despertará un espíritu festivo algo dormido tras el periodo de emergencia sanitaria. Bueno, a veces pasa que te das cuenta que tenés sed después que tomas agua. Y creo que con el carnaval, muchas veces, no, en este carnaval nos va a pasar lo mismo. Cuando escuchemos a una murga o a unos parodistas, en fin, todo lo que sucede en el carnaval, creo que nos va a resonar algo en el alma que capaz que teníamos un poco dormido. Y eso es lo bueno, ¿verdad? El desfile inaugural del carnaval tuvo una nueva locación en las canteras del Parque Rodó, uno de los sitios de esparcimiento más emblemáticos de Montevideo. Durante horas desfilaron los conjuntos de murgas, humoristas y parodistas para la alegría de la gente que se hizo presente. Para los artistas, el reencuentro con el público fue muy esperado. Nosotros tenemos el privilegio de ser artistas y de tratar de llevarle, que nuestro trabajo sea llevarle un poco de alegría a la gente en estas vicisitudes que ya llevan más de 2 años. O 2 años, o por ahí. Así que bueno, hasta la pérdida de la noción de tiempo forma parte de este, entre paréntesis, que nos ha tocado vivir como humanidad. Y bueno, nosotros, como artistas, cumplir esa función lo mejor que se pueda, tratar de ser sanadores
y payasos medicinales. Nosotros habíamos empezado a ensayar para el Carnaval 2021 hasta que se suspendió y este año retomamos a ensayar para el año pasado, para este Carnaval. Y ya esta semana tuvimos algunas actuaciones, festivales con público y es una cosa espectacular que se extrañó y volverlo a vivir nos llena de felicidad y está bueno en estos momentos grises poder tener lugares de felicidad para disfrutar con un montón de gente y también se pone contenta por lo que uno hace. El Carnaval uruguayo es considerado el más largo del mundo. La fiesta que acaba de comenzar durará cerca de 40 días. Durante ellos se sucederán actuaciones diarias de los conjuntos en decenas de escenarios populares en todo el país. Se estima que cerca de 40.000 personas trabajan directamente en el carnaval y más de 2 millones de espectadores disfrutarán las distintas etapas de esta fiesta que por fin volvió a las calles. Mateo Grille, Telesur, Montevideo, Uruguay. Cada enero, La Habana vuelve a ser una vez más la capital del jazz mundial. Así es, convertido en el espacio idóneo para la confrontación del quehacer jazzístico contemporáneo, el Festival Internacional Jazz Plaza 2022 regresa a los escenarios mostrando que el género, lejos de ser elitista como algunos afirman, es un lenguaje universal lleno de sabiduría. Fabiola López nos cuenta un poco más de esto. Así de espléndidas lucen las noches habaneras los días del Festival Internacional Jazz Plaza 2022 en su 37ª edición. El jazz vuelve a ser por varios días la banda sonora de la capital cubana. El hechizo se rompe en la Sala Avellaneda del Teatro Nacional, donde dos grandes, Bobby Carcassés y Nachito Herrera, hacen las delicias de los melómanos en la gala inaugural. Yo vengo buscando buena música. Pienso que eso es importante, tener una especie de oasis de buena música, porque realmente los tiempos que vivimos, yo soy del criterio que no es algo que abunda. Y me parece que siempre eso fortalece el espíritu. Yo estudié en los Estados Unidos la música latina y siempre es el centro de la música latina es la música de Cuba. Hay música de Brasil, otra parte, pero la música de Cuba es muy importante para la conexión de la música de jazz y la música de Nueva Orleans, por ejemplo. Y por eso estoy aquí, yo tengo mi grupo aquí y tenemos turistas de los Estados Unidos para compartir la cultura y la música de Cuba. Una noche para no olvidar. Improvisaciones de gran lucimiento, solos espectaculares. El escenario es compartido por artistas cubanos y estadounidenses. El Teatro Nacional de Cuba vibra a ritmo de jazz. Siempre el oyente, el asistente a un espectáculo sale con algo más. Y difícilmente una persona después que ve un concierto como esto, como hicimos el concierto de Stanley Jordan o como cuando vino David Weckl, es imposible después de eso quedarte tranquilo y como si nada hubiera pasado. La más importante cita jazzística de la isla se desarrolla esta vez en formato híbrido, combinando actividades presenciales y virtuales y cumpliendo las medidas de bioseguridad a causa de la COVID-19. Conciertos en teatros o espacios abiertos, coloquios, conferencias, presentaciones editoriales y fonográficas forman parte de la cartelera de la renombrada cita artística. A nivel teórico, estos espacios de diálogo, de debate, de discusión que se generan en el Coloquio Internacional de Jazz Leonardo Acosta in Memoriam y donde podemos también recibir y aprender parte de esa savia de estos maestros del jazz mundial que acceden gentilmente a ofrecer sus clases magistrales dentro de los predios del evento teórico. Pero si las noches en el Festival de Jazz suelen ser alucinantes, las tardes son siempre sorprendentes. Desde temprano se llenan las salas. Es una oportunidad única que nadie quiere perder y todos esperan con muchísimas ansias una vez al año. Es el momento del año en el cual presentamos nuestro trabajo, nuestros nuevos proyectos, en el cual compartimos con músicos que vienen fuera de Cuba para ver lo que pasa con la música cubana, con el jazz que se hace en Cuba. Es un festival con un prestigio.
ustedes desde el mismo instante en que muchos músicos de renombre nacionales pues vienen, o sea, de otras provincias inclusive, y por supuesto esos músicos tienen un nivel de convocatoria tan amplio, tan grande, que también son capaces de generar una especie de tsunami musical y poder entonces invitar el llamado efecto dominó para bien en la música, ¿no?, de que vengan muchas figuras internacionales a Cuba. Según expertos, el jazz describe musicalmente lo que sucede en la sociedad a través de sus intérpretes y ofrece un retrato fidedigno de los hechos actuales junto con la huella sonora de las vivencias humanas. Justo antes de comenzar la gran fiesta, uno de los grandes del género, el cubano radicado en Estados Unidos, Nachito Herrera, donaba a esta isla una carga de más de $1,000,000 en insumos médicos e instrumentos musicales para escuelas de arte. ¡Que viva Cuba! ¡Que viva la música cubana! Fabiola López, Telesur, La Habana. Lamentamos informar sobre el deceso de la cantante Elsa Suárez, quien es considerada como una de las figuras más importantes de la música popular de Brasil del siglo XX. La cantante brasileña Elsa Suárez falleció este jueves a los 91 años de edad en Río de Janeiro, informaron así sus portavoces a través de un comunicado. Tuvo una vida apoteósica, intensa, que emocionó al mundo con su voz, su fuerza y su determinación, así destacaron. Tras iniciar su carrera en la samba durante los años 60, fue identificada como un símbolo de resistencia y esperanza para varias comunidades brasileñas. Tiene 34 discos publicados en los que pasó por diversos géneros musicales como jazz, hip hop, funk y música electrónica. Su último disco fue Planeta Fome de 2019, el cual fue propicio para alzar la voz sobre diversas luchas sociales. Diversas reacciones en Twitter nos hicieron esperar. Vamos a revisar esta cuenta de Telesur, nuestra multiplataforma, que nos comparte el siguiente mensaje. La cantante brasileña Elsa Suárez falleció a los 91 años de edad en Río de Janeiro, Brasil, según informaron sus portavoces a través de un comunicado. Suárez es considerada como una de las figuras más grandes de la música popular. Por otro lado, Nacho Lemus nos comparte también el siguiente mensaje. Falleció Elsa Suárez a los 91 años en su casa de Río de Janeiro. Inmensa, tal vez la mayor. Y es así como hemos llegado a un capítulo más de Somos. Y para despedirnos, lo hacemos con un homenaje a Elsa Suárez con el video Mujer en el fin del mundo. Ya lo saben, nos vemos el próximo lunes aquí en Somos, la ventana cultural de Telesur. Misma hora, mismo canal. Que pasen un excelente fin de semana. Meu choro não é nada além de carnaval, é lágrima de samba na ponta dos pés. A multidão avança como um vendaval, me joga na avenida que não sei qual é. Pirata e super-homem cantam o calor, um peixe amarelo beija minha mão. As asas de um anjo soltas pelo chão, na chuva de confessos deixo a minha dor. Na avenida deixei lá a pele preta e a minha voz. Na avenida deixei lá a minha fala, a minha opinião, a minha casa, a minha solidão. Joguei do alto do terceiro andar, quebrei a cara e me livrei do resto dela.